una de las peores crisis para los hospitales del Sistema Nacional se ha dado en Guatemala. Año con año estamos acostumbrados a ver como cada cierto tiempo colapsa la red hospitalaria. Sin embargo, el día de hoy se presenta una de las crisis más grandes de la historia del país. Falta de pago a los proveedores, falta de medicamentos, carencia de alimentos y una comunidad donde simple y sencillamente no existe un sistema de salud capaz de responderles. Sin embargo, este año, luego de que se diera a conocer la red de corrupción dentro del sistema de salud, donde funcionarios y empresarios sobrevaloraron medicamentos, algunas de las causas están claras. Hoy, hospitales están vacíos, no solo de medicamentos, sino de pacientes, quienes no pueden quedarse ni siquiera a consulta externa porque no hay servicios para atenderles. El problema que ha surgido dentro de los hospitales es esa falta de un presupuesto adecuado para poder funcionar de la manera óptima. Eso ha repercutido sin duda en el abastecimiento que tenemos de insumos dentro del hospital, y los insumos que se ven más afectados son aquellos que tienen un índice de rotación más alto. En el caso de los medicamentos podríamos hablar los antibióticos, es el primer grupo de medicamentos con el que más tenemos necesidad dentro del hospital. La CICIG junto con el Ministerio Público le dieron el último golpe a la yugular al sistema corrupto que imperaba en los hospitales públicos. La red que lideraba Gustavo Alejos junto con médicos, proveedores y otras personas que prestaban servicios a los hospitales públicos puso en evidencia lo que ya se sabía. Una red de corrupción donde el robo de medicamentos, la sobrevaloración, el robo de insumos médicos, el robo a la comida y muchísimos hechos que atentan y violan los derechos humanos de los pacientes estaban a la orden del día. La peor crisis en el sistema de salud se registra hoy día. La señora ministra de Gobernación ordenó, en coordinación con la Fiscalía Especial, pues dar con la ubicación específicamente del señor Gustavo Alejos. Desde principio de año, la amenaza de paro en los servicios de salud fue una constante en los medios de comunicación. Falta de insumos por pagos atrasados a proveedores, cierres de atención por incumplimiento de pagos a los médicos y un sistema desfinanciado son los resultados de años de abandono. En junio de este año, la Procuraduría de los Derechos Humanos hizo un inventario de lo que aquí sucedía y desde entonces anunció una crisis que se avecindaba. Más del 21% de los medicamentos no se encontraban en estas bodegas. Se calcula que por lo menos 130 medicamentos básicos para la subsistencia de los enfermos no estaban llegando por carencias de presupuesto. Y hoy en día, estas bodegas, como usted puede ver, se encuentran desabastecidas y vacías, a la espera de que alguna buena obra, alguna buena persona o bien el mismo Estado pueda dar los insumos que se necesitan. Hace 6 meses aproximadamente anunciamos el colapso del sistema de salud. Las autoridades de aquel entonces contradijeron lo que habíamos dicho y dijeron que no teníamos la información suficiente, etcétera. Y hoy desafortunadamente estamos ante una crisis sin precedentes en la historia de Guatemala. Es sumamente frustrante escuchar los comentarios, las impresiones y las vivencias de los médicos que hacen hasta lo imposible humanamente administrando estas miserias en las que están. El problema llegó a LICS cuando se reportaron que unos 131 medicamentos estaban desabastecidos. Se denunció también deficiencias en la atención por falta de medicamentos a pacientes con diabetes, cáncer, VIH o hipertensión. Esta carencia se extendió a todos los hospitales de Jutiapa, Quetzaltenango, Zacapa, Quiché, Cuilapa, Coatepeque y el Hospital General San Juan de Dios, quienes también advirtieron sobre un paro generalizado en su servicio.
Guatemala es uno de los lugares más solidarios de Latinoamérica. Por eso es que nos catalogan como un país que damos al que necesita. Las redes sociales no se han hecho esperar. Y allí podemos ver diariamente cómo la organización civil de ciudadanos han estado pendientes de la comida que necesitan los enfermos de estos hospitales, así como la manera de abastecerlos de medicamentos y venir a darles apoyo. La crisis hospitalaria en redes sociales es hoy día uno de los temas más fuertes tratados por los guatemaltecos, donde todos estamos presentes y donde se han organizado inclusive desde la Junta Directiva del San Juan de Dios varias iniciativas como conciertos, maratones y además ventas de estos listones como el que yo llevo, que por solo un quetzal pueden ayudar a salvar muchísimas vidas. Además, ya se organizan en los semáforos de la capital un grupo de jóvenes prestos a solicitar nuestra solidaridad. A través de la gente que ha ayudado al hospital, particularmente una aportación fuerte de 2 millones que nos hizo la Iglesia de los Santos los últimos días, hace 2 semanas, pues eso nos ayudó para por lo menos un mes de abastecimiento de los medicamentos que nosotros teníamos depletados. Entonces ahorita estamos saliendo mejor con esas aportaciones. También han habido aportaciones de personas particulares y algunas empresas en el tema de alimentos. Grupos organizados han hecho donativos para cubrir los fondos necesarios de personas que esperan en las afueras de los hospitales nacionales por medicina. Y aquí me encuentro con estas extraordinarias mujeres que atienden la cocina y que donan su esfuerzo, sus manos, su tiempo para esos pacientes que quedaron sin comida. ¿Sabía usted que aquí los pacientes ya no tienen que comer y están viviendo de las donaciones que generosamente los guatemaltecos están haciendo? Frijoles, maíz, a veces algún caldito y algún arroz. Lo mínimo que ellos pueden tener, estas mujeres lo están cocinando para ellos y son bienvenidas todas las ayudas que usted puede dar para estos enfermos que están urgidos y necesitados. Han venido a donar maíz, casi solo maíz, banano, y que eso se le está dando de alimento, y que eso se le está dando de alimento. Aparte, lo poco que hay se lo llevan algunos empleados inescrupulosos, de modo que vemos cómo un poco de pollo, frutas y quizás algunas veces algún banano son las frutas de los pacientes. Estamos en una crisis con la comida y con los insumos que no hay, pero nos ha tocado que comprar pañales por sí, ¿va? Porque no han habido, pero con la medicina, ahorita gracias a Dios yo no he tenido que comprar, ellos le están dando su medicamento. Lo que sí vamos a tener que comprar, las bolsas de colostomía y guantes y algún medicamento que no haya en el hospital, tenemos que comprar. No hay, dice, y los está uno comprando, porque dice que el gobierno se robó el dinero. Bienvenidos a la red más grande y más completa de hospitales en Guatemala, Centros Hospitalarios La Paz, conformada por 5 hospitales. Zona 14, que próximamente contará con más de 300 parqueos. Escala Roosevelt, Zona 11, Zona 10, Zona 1 y próximamente en Occidente, ubicados en el departamento de Quetzaltenango. Se realizó una fuerte inversión en compra y renovación de equipo. Esto para la mejor atención de nuestros pacientes y certeza en nuestros diagnósticos. Entre nuestros nuevos equipos podemos mencionar resonancia magnética y tomografía de 128 cortes. Sanar tus heridas nos hace más fuertes. Cuando te vemos a ti,
Ciudad puede estar desolada. Haz que la ciudad vuelva a la vida. Comodidad dinámica. Nueva Tucson. Hyundai. Se veía venir. Aquí nos encontramos, por ejemplo, en la lavandería del San Juan de Dios, donde día a día más de 3.900 libras de sábanas y de ropa tienen que ser lavadas. Sin embargo, hacía muchos meses venían denunciando la ausencia de insumos para lavar, principalmente la carencia de sábanas. Los enfermos no tienen ni siquiera con qué taparse en estos hospitales. Y como usted puede ver, muchas de las lavanderías que se encuentran aquí, las máquinas se encuentran descompuestas. La crisis del sistema de salud era una anunciada, no solamente por la carencia de insumos y medicamentos, sino también por el viacrucis que tendrían que pasar los enfermos que acuden a estos hospitales. Le hago un llamado a todos los almacenes donde hay telas para que nos regalen retazos para hacer sábanas para los pacientes, porque estamos en una gran calamidad en el San Juan de Dios, la lavandería. La carencia y el desabastecimiento de medicamentos están a la orden del día. Recordamos la historia de Elvis, quien falleció debido a que hacía falta una aguja para inyectar un suero que salvaría su vida. Una aguja de tan solo 9 quetzales que no se encontraba en los hospitales públicos. La más evidente y que resonó en los medios de comunicación fue la muerte de un niño de 6 años en agosto. Elvis Omar Gutiérrez, de 6 años, de Jalapa, murió en la pediatría del Hospital Nacional de la localidad. Él presentaba un cuadro de desnutrición severa y shock sépticos. Familiares lo trasladaron al Hospital Nacional y allí, cuando lo atendieron, dijeron que había muerto debido a que el hospital no contaba con una simple aguja que sirve para aplicar el suero. Sí, solo vine a hacerme un examen, solo que venía a hacerme otro examen acá en la consulta externa, pero no me lo hicieron porque me dijeron que no podían hacerlo, que no había material para hacer ese examen. Yo aquí en la farmacia de San Juan de Dios, no. Yo donde compré medicamentos fue en la UDEF. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí ellos no tienen medicamentos, entonces mejor ahí ya tengo los precios de la UDEF. Había pasado tan solo un mes desde el fallecimiento de Elvis, cuando el viceministro de Salud anunció que 44 hospitales del Sistema Nacional Público no tenían para comprar medicamentos. Y aquí es donde arranca una de las peores crisis hospitalarias de la historia. No tenemos medicamentos, no tenemos reactivos de laboratorio, tubos de sangre, no tenemos gasas, pañales, curaciones, sondas, jeringas. La carencia es en todos los rubros. Uno a uno los hospitales comenzaron a suspender la atención a los enfermos. El Hospital Nacional de Pedro de Betancourt de Antigua salió a las calles a denunciar la falta de medicamentos. A este se le sumaron los hospitales de Santa Rosa, donde se suspendió la consulta externa, y posteriormente el Hospital Regional de Occidente. En Zacapa, que tuvimos que pagar una estopilla que nos costó 850, 200 de consulta y 50 la ambulancia, y pagamos 4 exámenes de 175 quetzales afuera.
en Zacapa, en el hospital de Zacapa. Y entonces ellos no tenían ni el número para llamar la ambulancia para afuera, no que me mandaron a mí que le pusiera recarga a mi teléfono, porque va a creer que no había, no hacían llamadas adentro del teléfono de que tienen ellos para llamar a la clínica. Bienvenidos a la red más grande y más completa de hospitales en Guatemala, Centros Hospitalarios La Paz, conformada por 5 hospitales. Zona 14, que próximamente contará con más de 300 parqueos. Escala Roosevelt, Zona 11, Zona 10, Zona 1 y próximamente en Occidente, ubicados en el departamento de Quetzaltenango. En nuestros 5 hospitales contamos con 20 quirófanos equipados con tecnología de punta y personal altamente calificado, lo cual nos permite realizar más de 400 cirugías mensuales. Con 53 clínicas médicas en Centros Hospitalarios La Paz, brindamos un servicio de consulta externa, atendidas por médicos especialistas y subespecialistas, todos en un horario flexible. Siempre listos en tus emergencias. Cuando te vemos a ti, vemos a nosotros mismos. Felices fiestas. Azúcar de Guatemala. La ciudad puede estar desolada. Haz que la ciudad vuelva a la vida. Comodidad dinámica. Nueva Tucson. Hyundai. Finalmente, el 10 de noviembre, Mariano Rayo, el nuevo ministro de Salud, anunció la crisis hospitalaria. 3 consultas externas fueron cerradas, mientras que los proveedores quedaron sin sus pagos y bodegas, como en donde yo me encuentro hoy día, quedaron totalmente desabastecidas de medicinas. Guatemala y la crisis hospitalaria se hicieron presente y los enfermos tocaron fondo, un fondo muy doloroso. El Hospital Roosevelt necesitaría en noviembre unos 4 millones de dólares que servirían únicamente para pagarle a los proveedores y que estos abastezcan ese centro de salud de medicamentos e insumos, en tanto que el Hospital San Juan de Dios, el segundo más importante del país, está urgido de sábanas para pacientes internados, así como insumos para lavar ropa, detergente, jabón, además de los medicamentos y la comida. En septiembre, Informe Especial le trajo una investigación mostrándole los lesivos pactos colectivos. Estos han dejado al sistema de salud en la quiebra, pues implican más de 400 millones de quetzales gastados en prebendas para lujos y otros insumos que van a los bolsillos de los sindicalistas. El pacto colectivo.
vivo es uno de los pendientes de revisión por el Ministerio de Salud, que todavía se encuentra en vías de negociación. Sin embargo, representa para el Estado de Guatemala más de 400 millones de quetzales, que se van en viáticos, en carros, en celulares y en una vida de lujos para los sindicalistas. Este es uno de los temas pendientes. Mientras usted ve la miseria en este hospital, aún existen los sindicalistas que pretenden gozar de preventas mientras la gente muere en estos hospitales. ¿Qué es el pacto colectivo y cuáles son los puntos más peligrosos que atentan contra el Estado y contra los pobladores mismos? Hay tres aspectos puntuales que podríamos mencionar entre muchos otros, pero vamos a mencionar tres. El primero es que se le da una licencia sindical a un grupo muy numeroso de empleados para que no trabajen para el Ministerio de Salud, sino que en exclusiva se dediquen a la acción sindical. 2069 es el último cálculo que hicimos, solamente en un sindicato. El segundo aspecto es los viáticos. Los viáticos son tan extremos y nocivos porque son verdaderamente insostenibles. En un solo año se pagan 56 millones de viáticos, el año anterior 56 millones de viáticos, que ponen en riesgo la compra de medicamentos. Pero además existe una normativa en el artículo, desde los artículos originales, en donde toda la persona que trabaja aquí tiene un derecho a exigir prestaciones, permisos, pero en el final del día el recurso no alcanza. El pecado original que tiene este pacto es que se omitió consultarle a la Dirección Técnica de Presupuestos si había factibilidad financiera que soportara la operacionalidad de este pacto. Es el derecho a la educación y a la salud que por muchos años se les había vedado a ustedes, pero que hoy en este gobierno se les está devolviendo ese derecho social que por muchos años se les había negado. Al problema del pacto colectivo, súmele usted un colapso financiero que viene desde la época de Álvaro Colón. ¿Se recuerda usted cuando Sandra Torres implementó los programas sociales siendo primera dama? En ese momento dispuso que el sistema de salud iba a ser gratuito, aumentó la cobertura médica, aumentó el número de hospitales, y ahí es donde se comienzan a generar plazas fantasmas, médicos contratados, medicamentos sobrevalorados, y se extiende toda la red de la cobertura del Sistema Nacional de Salud cuando no se tenía fondos ni financiamiento. Hoy día, estas son las consecuencias de un colapso financiero que nunca se previó y donde la corrupción ha estado además a la orden del día. El gobierno anda regalando dinero, su dinero, porque lo que regala doña Sandra es de sus impuestos. Cada vez que usted paga un Tortrix para un niño, paga impuestos. Uno de los temas que creemos que es fundamental es de que se registre la deuda que tienen los hospitales en general, y así no trasladar esa problemática hacia el año entrante. Dos, es que la cuota que se genere en estos últimos dos meses, porque esperamos que haya cuota tanto en noviembre como en diciembre, sea sustancial para el pago de lo que se está adeudando en este momento, que son 96 millones. Por lo menos dejar al hospital con una deuda de unos 30 millones y no más. Y luego, pues, buscar fuentes alternativas también de financiamiento para el sistema de salud. Usted ha visto en este dramático programa de informe especial cómo el sistema de salud está totalmente colapsado. Le he demostrado el drama que viven día a día los guatemaltecos. Una situación que se veía venir. La corrupción pasó la factura de la muerte y la factura de la quiebra. Hoy nos toca reconstruir un nuevo país. Nuevas autoridades vendrán y tendrán nuevos retos. Salud, educación, vivienda, seguridad son algunos de ellos. No podemos continuar de esta manera. Hoy día, los guatemaltecos como usted nos han dado la mano solidaria. Las redes sociales se han pronunciado. Las donaciones han llegado a los enfermos que gracias a usted, ciudadano de a pie, pueden el día de hoy seguir comiendo. No obstante, los retos están por iniciar en el año 2016. Esta crisis hospitalaria no puede volverse a repetir jamás en la historia de Guatemala. Aquellos que forman parte de la red de corrupción, principalmente la liderada por los directores del IX,
por Gustavo Alejos y por otros miembros del sistema de salud deben ir a prisión y deben de ser condenados. Aquí en este país urge una justicia pronta, urge que el presupuesto sea reencauzado, pero sobre todo urge la transparencia. Esperamos que Jimmy Morales con su equipo pueda sacar avante a un país que urgentemente lo necesita. Y mientras tanto, en este mes de diciembre de la solidaridad, lo invito a acercarse al Hospital San Juan de Dios y a todos los hospitales públicos. Aquí, urgentemente, necesitamos su mano amiga y su ayuda. Y los juicios se podrían medir en el daño psicológico y emocional. Sería cadena perpetua. ¿El femicidio solo se basa en algún tipo de relación o vecindades de dos personas? No eran amigos, no era el jefe y era la empleada, sino que era el dueño de un local con una clienta. Gracias por estar conmigo. Yo soy Silvia Jereden, Informe Especial, el programa de investigación número 1 de la televisión guatemalteca. Me puedes seguir en Twitter, es Jereden, y Facebook, es Jereden.